carretera. ¿Ah? Carretera es. Sí, allí te vas a ir a la orilla. Sí. Si no, yo ahí no te puedes nacer, Mateo. Porque son las 11 de la mañana. ¿Lo puedo llevar? ¿Qué? ¿El qué? Está uno que se llama Los Almendros, algo así. Ajá. Que supuestamente es el más... más económico. Ajá, más accesible. Vámonos, vámonos. Porque sí. A ver, ¿por qué? Que sé, ya se la tierra. Porque esa es la carretera al agua. Esa es la carretera. Sí, la calle al agua, sí. Aquí ya vas para la salida. Gracias.
algo ya se arregló. Sí. Un gato, ve. Un gato, ve. Un gato. Ajá. Subirme dentro, ¿sí? Sí. Dale. ¿Ah? No, ahí se puede bajar. Es que puedo. Voy a tener que comprar otra, una camiseta. Sí. No, empiezan a hacer unos puntitos y ya se te empieza a marcar el agua. Púgate, Mateo. Buenos días.
días. Aquí adentro se han venido, ¿ve? ¿Ah? Aquí nada más. Y las piscinas. ¿Viste la piscina? Esa era la piscina. Ahí está. Y si te caen bajando, el otro lado era una vuelta. Ya tiene bastante agua, acá está lleno. Empieza, está llenando y entre poco va a estar lleno. Aquí puedes caminar y ir para allá. Se durmió. No pasamos de ahí, va. Ya casi llega el ferry al final, ve. Sí, allá creo que llega donde va aquel, ve. Sí. Ya va llegando, mira, Gaby. Gaby, ya va llegando. Ajá. Paseos que van a los que van. Ah, cuando se van en estas cosas. Ajá, hay para diferentes líneas. Y así es el precio. Sí. Por Papayo, Virgen Santa Lucía, qué bonito, ¿verdad? Sí. Y el precio. Y todo, si ustedes quieren, aunque no hay peligro, no hay. Pero ahí vean, si quieren que vengan acá. No hay viento tampoco. La traen aquí, ¿ves? ¿Qué prefieren, comer primero? Yo no se puede bajar allá. Se puede comer. Pero mire, óigame. Para después no se me arregla. Oiga, para bajar, vaya. Son 50 minutos, les cuesta $25. Aquí es, mire. Vaya, vaya. De pasada, aquí está el resto de la avioneta que tuvo el percance. Aquí está donde está la cueva del ermitaño y está el retrato de él. Por aquí está la hornilla que él, donde él cocinaba. Y así, pues. Y aquí está una venta de artesanías, dulces típicos, chicha helada y todo eso. También va, hace 17 años vino el Canal 4 y el 10 a hacer unos anuncios aquí a Fuchitoto, pero era cuando estaba Pacho. Y sale el cipichillo allá abajo en la calle y la cigonaba allá haciendo ropa en una roca que pasa 5 meses sumergida y 7 vistas. Era famosa, pero justo alito y hasta así hasta de hundida. Hasta los 5 meses va. Sube. Baja. De vuelta va. Pero ahí vean, si ustedes quieren bajar, son 50 minutos, les cuesta $25. Y si quieren.
Vamos a comer, ¿verdad? Vamos a comer, son las 12:54. Sí, porque es la hora del almuerzo, ¿verdad? Ahí me... Pues sí, después vamos a ir, que ver que quiere echar de nuevo el almuerzo y lo echa en el agua, hombre. Ay, porque no le dije que fuéramos a hacerla. No, porque primero no subimos para que después no vomitemos. Claro, no va tan rápido. Ah, bueno, ese. Y no hay viento. Ah, pues, comamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer los panoramas. Ahí está. No vamos a comer. Y después al barco. El barco. Va a tener hambre. ¿Cambulador o alguna la barrera?
se ve el niño primero. Va. ¿Qué es la chinella? Dijo aquel. Va, André, sentás. Venite. Santi. Ajá, Santi. Después se lo subimos nosotros. ¿Ah? Después se lo subimos acá. No, pero es que eso lo puedo doblar. Ah, pero le digo, sale más fácil. Ah, fácil. No, no, va, no, no. A ver, primero, el primer pescado. El segundo pescado, ¿quién va el segundo pescado? Ey, ese, mira, vamos a ver. ¿En el verde? Sí, el verde. Sí, el verde. Vamos. ¿A dónde? En el periodo del presidente Molina,
con una extensión de 135 kilómetros cuadrados, con profundidades máximas de 60-65 metros de profundidad. ¿De dónde tomaron esta agua? Esta agua la tomaron del caudal del río Lempa, le trancaron el cauce 18 kilómetros aquí hacia abajo, donde la estoy apuntando con la punta de la lancha, donde está el muro de retención, la turbina y la compuerta. Eso ya está en jurisdicción de Cabaña. Todos los habitantes que habitaban en ese entonces en las riberas del río Lempa están ubicados aquí en la carretera Chalatenango, 8 kilómetros antes de llegar a Chalatenango, una colonia que se llama Reubicación, a la 1, la 2 y la 3. Son colonias redondas que si usted entra y no visualiza por dónde entró, ya se perdió. Comienza a dar vueltas en el redondel y no encuentra la calle. ¿Por qué razón? Porque tiene todas las B iguales. No distingo por cuál fue la que entró. Por ley le toca preguntar o la próxima vez dejar alguna seña ahí, ya sea un poste de escuela. Agarra cuatro departamentos. Aquí estamos en Cucatlán, le tira hacia abajo Cabaña, aquí a la izquierda Chalatenango y hacia arriba hacia la zona norte San Salvador. San Salvador y Cabaña en la puntita, lo que más le quema es a Cucatlán y a Chalatenango. Por esa causa se fue a un debate Cucatlán con Chalatenango y se la ganó Cucatlán. ¿Por qué razón? Por ver avanzado las aguas más para el lado de Cucatlán, porque así como le acabo de mencionar, Hacienda San Juan, había muchas haciendas que pertenecían a jurisdicción de Cucatlán, o sea, a jurisdicción de Uchitoto, donde estaban cultivadas de caña, donde cultivaba el tabaco, y eran las fuentes de trabajo que había, tanto para el cucatleco como para el charateco, solo que el charateco tenía que cruzar por ley el caudal del río Lempa. Ahí fue donde le ganó la encuesta a Xochitlán, ahí fue donde ellos decidieron bautizarlo con el nombre Lago Xochitlán el 30 de agosto de 1976. Así fue con la, porque hicieron ellos ponerle Lago Xochitlán, haciendo la composición entre la ciudad y el departamento. Xochitl por Xochitoto y Tlán por Cuatlán. Xochitlán. Que accidentó el 1 de octubre del 2014, en lo cual fallecieron tres, andaban cuatro tripulantes, pero fallecieron tres, hubo un sobreviviente. Si ustedes observan, las cruces están piramidalmente, ¿qué significa? La más alta, el teniente coronel Corleto, que era el piloto, la segunda, el sargento Rocky, y la tercera, el aerotécnico Sergio. Y Josué Velázquez, que era el otro aerotécnico, que es el sobreviviente, es el único que les puedo decir que es un plan de Dios. ¿Por qué es un plan de Dios? A 100 metros iba pasando un pescador llamado Aníbal. Este vio cómo impactó el avioncito. Vino a este, tardó 5 minutos para acercarse a este lugar, pero cuando llegó a este lugar ya no encontró el avión. Solo vio nomás la turbulencia del agua, donde se iba sumiendo para abajo. Él no sabía con qué, iban tres difuntos, los cuales perecieron en las tres cruces. Luego se percató que había un asiento flotando, pero estaba cabeza abajo. Uno de estos agarró el asiento, pero nunca se imaginó lo que había allí. Ahí estaba el sobreviviente con un cinturón cabeza abajo. Y uno de estos lo agarró del cabello, lo sentó normalmente, y cuando lo sentó normalmente, como vamos nosotros sentados, comenzó a botar sangre de la nariz, de los oídos y de la boca. Este muchacho, como era un pescador, no sabía cómo destrabar un cinturón. Y de nada le hubiera servido que lo hubiera destrabado, porque un botecito de los que viene ahí con ese motorcito, son angostitos, iba a dar vuelta para levantarlo. Y en eso estaba cuando se vino el muchacho de la artesanía, con su lancha de aluminio, que él tenía un carrito de Evo viejo. Él sabía cómo destrabar, le quitó el cinturón y lo subió a la lanchita de él. Cuando iba llegando, hasta ese momento no sabían si había, estaba vivo o estaba muerto. Cuando iban llegando allá al puerto, nosotros veníamos, hemos salido, comenzó a convulsionar, a retorcerse, se te dio señal que estaba vivo. El accidente fue entre 8:30 a 8:35. Nomás, no había más que un vehículo nomás, de un ex compañero. Vino este, sin lento ni perezoso, sacó la llave de su carro viejo, de un Daewoo, que era como 2000, como era como 1998. Entonces vino este, sacó la llave y se le introdujo a un Mazda 4x4 doble cabina y arranca. Lo subieron ahí a la cama y lo conducieron al hospital
de Suchitoto. El hospital de Suchitoto no es apto para un tipo de accidente de eso. Nomás le vendaron, además ellos tienen su hospital militar, nomás le vendaron lo que son las heridas para que no derramara más sangre. Cuando le llevo a recoger el helicóptero y lo conduzco al hospital militar, el diagnóstico que dieron los médicos fue de que él no iba a hablar, iba a quedar loco, ni iba a caminar. ¿Por qué razón? Le quebró la columna, la L1, le dañó el cerebro, le perforó los pulmones. Para no cansarle, pasó 14 días en estado de coma, entubado. Gracias a Dios, habló, caminó, no quedó loco, sigue dentro del lugar y ahora no es aerotécnico, ahora es suboficial. Cada aniversario, él viene a visitar este lugar, cada 1 de octubre, viene a visitarlo y logra contar el testimonio. Él vino a poner un banner aquí a este lugar, donde da la confirmación que nosotros le damos a usted. Lastimosamente, los vientos pegan fuerte, lo destartalaron todo, porque él trató con el sector informal. Si hubiera tratado con nosotros, lo hubiéramos mandado a enmarcar, porque es un testimonio real, verdadero, que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, porque a veces no creemos, digo, no creo, dice. Ahora él anda dando testimonios en la iglesia evangélica y ahí anda el asiento y él dice, pregúntese cómo se destrabó este asiento de los rieles del avión que está viendo un tornillo allí. La avioneta nosotros le sacamos como grupo lanchero para abajo donde se cayó, como estaba el tope del lago, que ya falta poco para que llegue a su nivel, había aproximadamente 40 metros de profundidad. Fueron 2 días de trabajo, el primer día el sobreviviente y el difunto, para el siguiente día quedaron 2. Corleto fue el último que sacó porque él en el impacto había quedado atrapado con el timón y el agua es sucia. Mayormente en ese tiempo teníamos ninfa, era peor. Fue el último que sacó a las 4 de la tarde, el día 2, porque nosotros le prestamos un cable para que amarraran en la cabina de la avioneta y vino al ferry a pegarle unos jalones. Así fue como la sacaron a las 4. Sacándola a él, se les olvidó que el cable no era de él, lo cortaron. Ahí fue donde un compañero le puso una cuchumba, así fue como nació la idea de sacar la avioneta. Quiero decirles que aquí se quedó una aleta y un motor. Ellos se desgajaron el impacto. Nosotros sacamos los demás restos que están allá. ¿Verdad? Tuvimos problemas con la autoridad, los navales querían que hasta meterlos presos, porque el permiso lo había dado la autoridad de solo de palabra. La alcaldesa sabe con quién habló de la Fuerza Aérea y dijeron que sí. Han de haber dicho estos locos que la andan atacando. La sacamos con el muelle donde estaba la lancha que me moví yo para andar a recoger a ustedes, donde estaban ahí. Con ese la sacamos, aunque se los quebró, lo hemos tenido que hacer que ahí semi nuevo, pero logramos el objetivo. Lastimosamente la naval nos cayó el siguiente día que le vamos a quedar hasta los secos, porque los pusieron el dedo que lo estábamos colgando las piedras del avión. Nosotros para qué vamos a querer quedar piedras del avión cuando tenemos ni carro con el avión. Nosotros la estábamos buscando con el objetivo de tener un atractivo más, una historia más. Y esa piedra que tenemos allá arriba, sí, ahí se llama la isla del ermitaño. Escalera se ha hecho hoy después, ¿para qué? Para lo
lograr subir allá donde está la avioneta. Si no quieren subir por la escalera, porque los senderos veo que ya se llenaron de agua aquí por este lado, los vamos con la lancha por el otro lado para llegar hasta la avioneta. Si no, pues la avioneta de aquí la pueden observar de la lancha y no quieren subir hacia arriba, porque veo que eran niños pequeños y no quiero que me vaya a caer nadie. Y si no, pues bajamos solo aquí a esta zona de aquí abajo, no sé. O no sé si quieren que vamos a la vuelta para llegar directamente donde está la avioneta. ¿Del otro lado de aquí? Sí. Aquí no podemos bajar, jefe. Está muy feo aquí. Por el otro lado es mejor, ¿verdad? Para subir solo por la escalera nomás. ¿Y del otro lado? Del otro lado es por tierra firme. Un poco más. Ahora, yo creo que las ventas de arriba no están abiertas, solo aquí abajo están abiertas. Ese espacio allí donde habitaba el señor ermitaño, don Carlos Lema. Y en la cueva ya, ahí. Esa es la cuevita que él realizó. Así es, no hay nada. Sí. Una onda, soy como le digo, solo para guardar un pertenece. Y hay una sierra de madera, ¿no? Ese andamio se le añadió por la razón, como ellos cuando pasan con la rama de lámina, ya no queda donde caminar, entonces ahí ya está yendo y desembarcamos nosotros para llegar a este lugar. Ah. El nivel del agua ahí lo puede ver, mira, esta raya que ve, ahí se dice no botar basura hasta acabar la primera letra azul, hasta ahí llega el agua, es lo que le falta el nivel, ya es un poquito más de un metro. Pero creímos que no iba a llenar, todos decíamos que no iba a llenar, pero lo van a llenar. Vamos y bajamos. Cuidado. Madre, macho, mire, ve. Cuidado, madre. Va, tíralo. Vamos. Mami, papá. No, es aquí. No, 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 solo sigue el camino, ¿eh? Qué chivo, ¿eh? Uy, años que no veía esas lagartijas, ve. Ey, son bien chidas, son bien bonitas. Sí. Está bien chida, ve. Y no tiene miedo, ve. Qué bonito. ¿Qué era ahí? Cuando yo estaba. Una lagartija pequeña. Bien, cuando bonita. Yo estaba pequeña, sí. Allá donde yo, allá en el oculto dejaban de existir, fe. No, sí. No sé. ¿Los mataban o no? De repente ya no se vieron. Porque donde hay mucha casa, esa es la comida del gato. Ah, eso, ajá. Ah, pues sí. Peleo con los gatos de la casa, ¿ves? Los agarro pedazos, pues. Bien chido. Claro, eso es que buscan, va. Sí. Igual el garrobito verde. Uh-huh. Está comenzando a. Sí, en pie. Sí. Y esto es parte de una ala, ¿va? Esta es parte de la ala esta. Ah. Es la ala derecha. La otra aleta con la estica y el motor quedó allá. Ah. Ya se perdieron. Este es el banner. Yo lo puedo hacer sobreviviente. Ya le voy a explicar cómo está el rollo aquí. Ajá. Todo es de aluminio, va. Sí. ¿Es un aluminio especial? Sí. ¿Es aluminio gas? No, no. Por aquí tenemos una mascotita también. Así debo. Ese es pupú de caballo. Ah. Creo que hay pupú de vaca. Ahí anidado, ve. Sí, bien tranquila está ahí. Del sol y la lluvia. No anida nada. Ah. Como. Es que si no las molestan ahí regresan, no, va. No, no, ajá. Una tortolita. ¿Qué es eso? Palomitas son. Palomitas.
Cuidado, de aquí está el avión. Va, ese es el avión. Cuidado con el niño que nos van a bajar abajo porque no, él es Nepal y que él tiene suena. ¡Mucha popó en vaca! Dale, mírenlo cómo quedó. Ahí está la llanta, ahí está el motor. Como le explicaba, el otro motor y la otra aleta ya quedaron hundidas allá. Ahí voy. Quiero ver cómo es que se estrelló usted, cómo fue esto. Hubo una falla en el motor. Sí, la verdad. Ya le voy a explicar por qué. Mira, la hélice. Aquí está la hélice. No, tío. No. Se ve la sombra, pura sombra. Ahí va. No se ve nada. Ahí lleva un tanque de oxígeno. Le cubre. Llevaba un tanque de oxígeno, va. Sí, ahí está el tanque de oxígeno. Ajá. Todavía. Sí, ahí está. Madre, mírame, pues. ¿Cuál es? Allá está, atrás de la puerta está. No es que en el sol, no es en el sol, vaya. Aquí en el sol, pan y semana para que se vea. De aquí, ¿cómo es que llegan los caballos? Con las vacas. Tío, ahí. Vergüenza. A mí me interesan, dijo, los cadáveres, esa chatarra y qué. ¿Y sabes por qué? Esa avioneta no es originaria, te lo voy a decir aquí, de la Fuerza Aérea. Esa es mexicana. Había sido decomisada al narcotráfico y la andaban piloteando, por eso había el gato encerrado. Este es el aerotécnico, el Funes, el piloto y el sargento Roque. Y este es el sobreviviente. Aquí está, lo quiero decir, entre 8:30 y 8:35. Aquí estaba en la camilla en estado de coma. Aquí está la otra parte. Cuando él ya es, quiere dedicar, era cristiano, pero sí. Dios, cuando va a agarrar a alguien, él agarra, sea cristiano o católico, o como le quieran llamar, él agarra a cualquier ángel para que usted le salve la vida cuando tiene un plan con usted. Aquí está, mire, voy a salir a volar ahorita, le dice. Ten cuidado, hijo, porque algo raro va a pasar y por supuesto que te llevo en mis oraciones. Ah, o sea que habló con su pastor. Habló con su pastor antes de salir. Y le dijo, algo raro va a pasar. Le acaba de soltar el dedo. Aquí está ya, donde está, ya uniformado ya, como su oficial. Va a salir, sí. O sea que él anda en las iglesias de Chalatenango, porque él es originario de Tejutla, Chalatenango, Chalatenango. Ahí es de el sonido de un volvaje, se pasó el sonido cerca de mis pies y yo solo oí que le dijeron dale, 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 y como en aquel tiempo de guerra era de gusto matar, como el tiempo que vamos a pasar. Cuando yo volteé a ver, fue una gran cobra, este muchacho, en que la diálisis. Así que hoy este sobreviviente anda en las iglesias de Quiche de la gente, con el asiento ahí lo anda y es pesado, y ahí lo muestra donde da el culto y muestra el video ahí. Y dentro del agua, no lo sé, porque no estoy dentro del agua. Usted sabe que quiere que un se ahogue en un vaso de agua. Digamos ahí. Sí. Así es que así es la historia de este hermano. Esta letra es la parte de esta. Lo demás le dije yo, la otra letra le dije que ¿Es para allí? ¿Ya hacen la sopa o qué? Aquellos stickers son stickers de las caravanas de motos que vienen aquí. Está bien chivo esto. Aquí están. Hey, aprovechen ahorita que no hay sol para la foto. Sí, ahorita está bien. Si cabal, cada tapa de la foto. Ese, allá ve. Mate, aquí está Mate, de este lado.
es que cuando sientan en grupo es Mateo, porque si no, ese sigue ahí. Sí. Venite, Mateo. Si no, ese te va a querer seguir allá. ¿Qué dice? Que Dios lo mismo sale. Pues sí, pero más antes sale Dios lo mismo. Vale, vámonos, ve. Vamos allá. No le da. Venite, Santi. Venite. Se vinieron. Y aquí está la otra. Aquí está la otra. La otra parte para explicar, jefe. El otro grupo, cabal. Yo quiero meter al avión. ¿Quieres meter al avión? Sí. No, no, ¿qué quieres? Imagínate, entra a esto es como, no, no, como enfrente de un ataúd o algo así. Ajá, todo como allí movía gente. No, chica. Cuidado, sí, cuidado. Aquí solo había uno.
Este se le hizo hoy que se le paró. ¿Bajamos ya? Sí, se quebró. En medio, entonces tengo que hacerlo nuevo. Semi nuevo. Preparado. Orden, salió primero de adelante, después de atrás. No, no, no. Voy a bajar yo. Sí, sí.